Vuelta para hablar del Festival Lollapalooza, que termina esta jornada en el Parque Bicentenario de Cerrillos y que anoche además tuvo una jornada de contrastes con una Rosalía que brilló en su espectáculo, pero hubo un polémico show además de Drake. De esto nos va a contar Diego Rojas y qué es lo que se espera además para esta jornada. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Sí, la tercera jornada ya de Lollapalooza se va acabando este fin de semana intenso, con altas temperaturas, pero también con mucha música, ¿no? Tú lo mencionabas, una jornada de día sábado con contrastes, la altura de Rosalía y un aterrizaje forzoso de Drake que sorprendió a muchos asistentes que venían a ver al canadiense. ¿Qué pasó con Drake? Un show bastante corto, que partió con un retraso de 20 minutos, pero que también hay que entenderlo un poco en su contexto, ¿no? Es primera vez que se presenta en nuestro país y el formato de show norteamericano es un formato más abreviado de 40 minutos que funciona con extractos de las canciones y que quizás el público latinoamericano no tiene tanto en su inconsciente colectivo, ¿no? Con shows y espectáculos más largos, sobre todo cuando nos referimos a los cierres de espectáculo. Quizás de eso fue lo que careció el espectáculo de Drake. Faltó quizás un poco más de parafernalia. Ahora de fondo vemos a la banda Otto que se está presentando también ahora en el escenario del Banco de Chile. Vamos a pasar a escuchar lo que nos dijeron los asistentes que vieron el día de ayer al rapero canadiense, que generó expectativa pero también un poco de confusión por este show abreviado. De hecho, igual se fue harto antes, estaba emocionado y de hecho las mejores canciones tuvieron bastante poco tiempo, pero dentro de todo igual estuvo súper bueno, como que estuvo muy, muy, muy bacán. Una decepción, la verdad. O sea, de hecho ya empezó 20 minutos tarde. Cuando por fin empieza nos dimos cuenta de que no cantaba nada, cantaba como 30 segundos, todo cortado, y tampoco cumplió con lo prometido de la hora y media, así que yo diría que para ser headliner y toda la expectativa que había, no cumplió con ella. Estuvo bueno, pero salió 20 minutos tarde y se fue media hora antes, eso estuvo muy mal. Bueno. Interrumpieron entre medio del show, entonces veo rapero ahí entre medio. No, pésimo, de hecho nosotros lo terminamos viendo sentados porque una lata total el tipo, yo no sé qué, que en Argentina dicen que hizo lo mismo, no cacho su mala onda en realidad. Un espectáculo entonces que dejó un poco desconcertado a los fanáticos molestos, pero que, como te decía Patricio, hay que entender en su contexto, ¿no? Un show que en Estados Unidos es bastante común, las giras son express, es algo similar a lo que quizás vimos con el rapero Travis Scott en Primavera Sound, un show abreviado de 40 minutos, también entenderlo en el contexto de un festival donde son muchos los artistas que se presentan. ¿Qué esperamos para el día de hoy? Además de las altas temperaturas, como ya han sido la tónica de este fin de semana, esperamos que se presente 21 Pilots y Blink 182. 21 Pilots, banda que reemplaza a Blink, y por supuesto también se va a estar presentando Tame Impala, el australiano con su rock psicodélico. Vamos a ver qué es lo que va a estar pasando y también vamos a escuchar las expectativas de la gente para esta, la última jornada de Lollapalooza 2023. Hoy día queremos darlo todo porque es el último día, además venimos del sur y queremos disfrutar y nuestra primera vez en el Lola igual. Y nada, o sea, yo principalmente compré los tres días porque venía a ver a Billie Eilish y la pasé bacán, fue un día súper bacán y fue el último día, así que ánimo. Y nada, pero con todo el ánimo, si es el último día, me vine de súper lejos como para acá. Hoy día aprendemos solo muy bien, en verdad yo hoy día no vengo a ver a nadie específico. Wallops es como lo que más me tinca del día de hoy y Tame Impala por el show de luces que es obvio que va a dar, así que vengo hoy día más que nada a pasarlo bien y a disfrutar más que nada la música y conocer a nuevos artistas. Ahí pasaron entonces las palabras de la gente que tiene altas expectativas para este último día de festival, ya el cierre de esta edición 2023 de Lollapalooza, que va a contar con el cierre de 21 Pilots y Tame Impala. Nosotros nos encontramos acá mientras vemos imágenes de Gonzalo Lillo entre los dos escenarios principales, el de Banco de Chile y el de Costanera Center. Podemos ver cómo la gente de a poco se va congregando acá, empiezan a hidratarse, empiezan a alimentarse y empiezan también a prepararse para una jornada que cierra este festival este domingo, donde la música, por suerte, ha sido la protagonista junto con otros detalles menores. Esperemos, aún queda mucho por estar. Y vamos a seguir aquí con el equipo gigante y la cobertura que hemos tenido maratónica junto a Chilevisión Noticias. Bien, 21 Pilots y también, en este caso, Tame Impala, que cierran esta jornada en donde su vocalista, pese a tener una fractura de cadera.
Después de tres jornadas, Lollapalooza, uno de los festivales musicales más importantes del mundo, está cerrando su versión 2023 esta noche. Un festival que ha estado marcado por la masividad, con decenas de miles de personas en cada jornada, el calor, la preocupación por los atochamientos a la salida del recinto y los cambios de último minuto en la parrilla programática. Este es el segundo año en que se realiza en su nueva ubicación del Parque Bicentenario de Cerrillos. El show de la española Rosalía fue el más destacado del festival, mientras las principales quejas se las llevó el muy breve espectáculo del canadiense Drake. Los tres días de música llegan a su fin. Lollapalooza cierra su 11ª edición en Chile y su segunda experiencia en el Parque Bicentenario de Cerrillos, con críticas que apuntan a la organización por los complejos desplazamientos en el cierre de las jornadas y los robos propiciados por estos atochamientos. Billie Eilish, Lil Nas X, Pailita y otros artistas deslumbraron al público en la primera jornada del día viernes, mientras que el sábado fue el turno del rapero canadiense Drake, quien recibió pifias tras salir 20 minutos tarde al escenario y realizar un show que generó debate. A muchos no convenció y lo catalogaron como corto e incompleto. La verdad quedamos muy para adentro porque igual habíamos escuchado cosas como de Argentina y igual las canciones conocidas como que pegaban más y fueron como súper cortas. Que yo diría que para ser headliner y toda la expectativa que había no cumplió con ella. De hecho nosotros lo terminamos viendo sentados porque una lata total el tipo, yo no sé qué, que en Argentina dicen que hizo lo mismo. Pero dentro de todo igual estuvo súper bueno, como que estuvo muy, muy, muy bacán. El segundo gran nombre de la noche era la española Rosalía, que con la misma presentación con la que llegó a Chile el pasado agosto, volvió a sorprender a sus fans y aprovechó de interactuar con quienes ansiaban ver a la Motomami en acción. ¡Viva Chile! Hoy el cierre está a cargo de Melanie Martínez y las bandas 21 Pilots y Tame Impala, dos conjuntos cuya participación no siempre estuvo asegurada por problemas de salud. En el caso de la primera, inicialmente no estaba considerada, pero llegó en reemplazo de Blink 182, que tuvo que suspender su gira por Sudamérica luego de la lesión de uno de los dedos de Travis Barker, el baterista que ahora deberá ser operado. Pucha, una lata, pero queríamos todos ver a Blink, pero creo que es un buen reemplazo. Yo lo compré cuando salió el lineup y esperaba Blink. Era como, estaba todo el rato diciendo, viene Blink, vi Blink y la compré. Así que igual fue un poco triste para mí. Sí, yo los quería ver por lo menos y se bajaron y fue una excepción, pero bueno, viene este buen pilot, así que igual es un buen grupo. Pero no todo en el Lola es música. También hay espacios para la recreación familiar y el cuidado del medio ambiente, como es la iniciativa Rock and Recycle, que promovió el reciclaje de la basura en el festival. La cuenta, más de 2 toneladas de desechos. Este año, hasta el día sábado, logramos recolectar 2,8 toneladas de residuos. Así, a pesar de las bajas en la parrilla, los problemas en la organización y el inevitable calor, se cierran los 3 días del festival llenos de color, alegría, actividades y, por supuesto, grandes artistas y los fans que ya están ansiosos para las sorpresas de la próxima edición que pronto se comenzarán a revelar.